So, well, my friends, welcome. Today, I am learning about a special art craft that has been done for many years here in the city of Pasto, Colombia, which is a fiber, is a resin called the Mopa Mopa. It is a patrimony of history. And today, I am able to come to the studio of Master Gilberto Granja. He has been doing this work for past 54 years. So we've been able to come here to be able to see what he does, what his art is all about. So if you're ever in the city of Pasto, Colombia, it would be nice for you to come either visit Master Granja or go in the city, around the city, to be able to purchase some of these unique items. My name is Mariki and this is Cofea TV. So keep up with us. We'll see what it is about this varnish done in Pasto, Nariño. Amigos, esta tarde estoy visitando un lugar muy especial aquí en la ciudad de Pasto, Nariño, en Colombia. Es el taller del maestro Gilberto Granja. Él está trabajando con algo especial llamado el Mopa Mopa. El Mopa Mopa, un árbol especial proveniente de la selva amazónica, el Putumayo, en Colombia. Así que vamos a entrar aquí y el maestro nos va a explicar por qué es tan importante el barniz de Nariño en Colombia. Así que continúen con nosotros en Cofea TV. Buenas tardes, qué gusto estar con la persona directora en turismo, Mariquí. Bienvenida aquí a Pasto, a este taller donde trabajamos el Mopa Mopa. Mopa Mopa es un nombre indígena que quiere decir barniz. Barniz de Pasto porque lo trabajamos aquí en la ciudad de Pasto. No hay otra parte en el mundo que se trabaje esta artesanía. Este es el Mopa Mopa. No, de este Mopa Mopa, esta resina se la trae de la selva del Putumayo. No la traen así, es para protección. Mire. Esta resina se compone de hojas y pepas, ¿no? Cuando la mata ya está en proceso de recolección de cosecha, la primera cosecha es entre abril y mayo. Ahorita estamos esperando la segunda cosecha del 2018, que es entre noviembre y diciembre. Entonces esto sale de la selva cada 6 meses. Bueno, llega aquí donde nosotros los artesanos y quebramos una porción que vayamos a necesitar. Antes de pasar al proceso, yo inicié esta carrera en 1964. O sea que ya llevo trabajando esta artesanía como 54 años. Me gustó esta carrera porque es casera, porque cuando niño tuve mucho percance trabajando al sol, al agua, pisando barro, trabajé en una alfarería. Bueno, en mi niñez fue un poco complicada porque mi familia era humilde, digámoslo así, que no había recursos, todo eso. Y entonces me fui para el ejército y en 1964 salí en los primeros días del año y entonces llegué a un taller, a un barrio aquí en Pasto. Yo vivía, tenía vecinos, quien trabajaba esta artesanía, pero nunca me imaginé que iba a llegar a esto. Entonces, de ver la necesidad, y llegué a un taller y pedí trabajo. Me lo abrieron las puertas, como se dice, y llegué así, a la madera, a cogerle fallas, a resanar, después a lijar, después a pintar. Ya de que está pintado, entonces ya a preparar el material, la resina, para poder estirar unas telas, digámoslo así,
y con un bisturí ya se va cortando el dibujo que uno hoy en día dice quiero hacer esto, lo logra. Pero en ese tiempo era en mi juventud, digámoslo así, eran otra especie de trabajos. Por ejemplo, en ese tiempo no habían esta clase de manillas, por ejemplo, esto ya es moderno, ¿no es cierto? Los colores también, todo es distinto. Entonces, diseños de esta manera. Bueno, antes de pasar a esto, llega aquí, quebramos la porción y lo echamos al agua caliente. El agua caliente tenemos que limpiarlo porque trae impurezas. Como es de un árbol, las impurezas es madera, ¿no? La hoja cuando tiene un centímetro, centímetro y medio, se ve las venas de la hoja, que es madera. ¿Para qué esas venas? Para que la sostenga la hoja, porque si no, no tendría resistencia. Y eso es lo que tenemos que limpiar. Tenemos que majar con una maceta de hierro sobre un yunque, también la plancha también de hierro, si no tiene con una piedra, piedra contra piedra. Ya de que está molido, después pasamos por el molino de moler el maíz. Y ya de que está molido, pasamos a teñirlo. Entonces, teñirlo es, digamos, darle colorido. Por ejemplo, mire, aquí hay los colores, mire, desde el negro hasta el plateado. Bueno, uno el color que quiera. Para teñir estos colores se necesita anilina, cerindio y unas purpurinas alemanas que las conseguimos en Bogotá. Y luego, ya de que está, digamos, teñido, estiramos unas telas y con un bisturí ya vamos decorando lo que uno desea. Aquí en este caso fue un pedido de precolombinos, ¿no? Adornos precolombinos, ¿cierto? Entonces uno ya hace, digamos, de acuerdo a los encargos que hay. So, according to Master Granja, this is called a mopa mopa. This is a tree and leaves with the seeds that comes from the Putumayo area. That means from this jungle, the Amazon basin. So with this, what they will do is they'll go to the Putumayo area to collect the leaves and the seeds. Then they will bring it to their studio and they will start cutting it so that they can start getting like sheets from these leaves. This is the first stage. Now we'll share with you the second one. Keep up with us. La lámina que necesitamos para poder hacer las decoraciones, mire. ¿Sí? Tenemos que estirarla de esta manera para tener la base o tener la laminilla para poder decorar. Mire, así nos queda la tela. Once the sheets are cut from the mopa mopa, from the original block of leaves and seeds, they will be cut and they will be put in water and they will be using dyes to give it different colors. As you can see, it's like clay, like Play-Doh, you know? And then they will dye it in different colors. This eventually will be cut. The next stage will be to use heat to stretch it and to be able to start making the different designs. Con which bisturí, con un bisturí es que hacemos las decoraciones. Esto se trabaja. Trabajamos en madera, trabajamos en cuero, en acrílico y hasta en metal, ¿sí? Entonces sacamos esto, mire, ¿sí?
y nos sirves esto. El cuerpo tiene calor, ¿no? Le voy a dejar un pedazo para que usted haga un ejercicio. Bueno. El dibujo ya lo tenemos en la mente, lo que vayamos a hacer, ¿no? A veces necesitamos una guía. A veces hacemos con el que es, con el lápiz. Hacemos una plantilla de pronto, pues si no, ya la práctica ya no nos hace falta. Lo que sí que hay que tener es, como todo, paciencia. Que hay de un solo color, ¿no es cierto?, para la decoración que nos vaya ahí, que nos quede, digamos, tanto que uno ha aprendido en la vida, ¿no es cierto? Qué bueno. Así como esto y estos. Master Granja has been telling me that he has been doing this kind of work for the past 54 years, and he's very proud because his artwork is exhibited constantly in the permanent collection of the Colonial Museum in the city of Bogota, Colombia. So it is interesting when you get to see all these handcraftships that have been made for many generations, and it's being perpetuated, and it is a patrimony of humanity. So if you're ever in the city of Pasto, Colombia, please try to find out a little bit more about this varnish work that is called the Mopa Mopa. Remember, this is Mariki for Cofea TV, so keep up with us. Well, my friends, this is amazing. Master Granja is so happy with me that he decided that he's going to do one of his artwork in one of my rings. So I feel very honored to be able to carry this beautiful work and something so personal to me. Keep up with us. Bueno, mis amigos, qué suerte la mía. El maestro Granja va a tener el detallazo de hacerme un diseño personalizado en uno de mis anillos. Qué lujo el mío. Sigan con nosotros, ya les mostramos qué va a hacer. This is such a special work. I feel honored that he's doing this for my ring. So it is special
things like this, art craft, different items that all these artisans have been making for so many years. We as consumers have the power within our hands to be able to help perpetuate all these different cultures, all these traditions, may it be handcrafts, may it be clothing, may it be items that you can use in your house. It is we as consumers that can make a difference. So whenever you travel, keep that in mind, and you can bring home to your friends, to your loved ones, a beautiful and very special souvenir. So keep up with us. I am Mariki, and this is Cafea TV. No desperdiciamos nada. Esto se vuelve a cocinar otra vez. Nothing is wasted. Once he's finished with his job, everything that is remaining will be recollected and will be reutilized. This is very precious material. Nothing goes to waste. Me siento muy especial que el maestro esté haciéndome este trabajo tan hermoso en mi anillo. Son trabajos como estos los que nosotros como consumidores podemos ayudar a perpetuar. Así que si vas a algún lugar donde sea, ya sean vasijas, sea un arte que es antiguo, que merece ser perpetuado, nosotros podemos ayudar. Cuando viajes, compras artículos para tu familia, tus seres queridos, son cosas que tú vas a tener y vas a valorar por todo el trabajo que conlleva hacer. Así que recuerden, nosotros como consumidores podemos ayudar a generar la tan necesaria sostenibilidad. Yo soy Mariki y este es Cofea TV. Seguiremos informando.